¿Este templo va a ser un templo interdimensional? ¡Templo del desierto! Vamos a viajar para adelante y para atrás entre las dimensiones, esto es nuevo. Y todo lo nuevo es malo. Y el templo del desierto tiene unos cuantos enemigos súper, súper entretenidos. Pero han vuelto a poner los pinchos. Por cierto, ¿me pinchan? Están arriba mío, vale. Va a ser una versión mejorada del templo del desierto con utilizar el báculo de las arenas, porque sí. Y ya me dirás para qué le sirvió el báculo de las arenas a los Fala cuando vino al templo del bosque. Pero aquí van a meter movidas entre dimensiones. Y me voy a perder un montón porque no sé utilizar. Bueno, ya he encontrado el camino. Crisis superada, vale. No, tenía que ser más difícil. 5 rupiacas. Este cofre no está puesto para despistar. A ver si pierdes el tiempo yéndolo a coger y que no te dé tiempo a cambiar hacia arriba. Los enemigos no son gran cosa. Es lo único así un poco malo. Mira, por lo menos hay Gibdos de estos con super 3 millones de vida. Pero... ¿eso es el cofre ya? Estamos viendo... ¡Ey! Que está mirando al mapa. Que está mirando al mapa. Por favor. Plan enemigos, ya digo, no parece que sea mucho. Los puzzles van a ser... ¡Oh, mierda, mierda! ¿Por qué digo nada? Cámaras de seguridad con láser incorpora. Han mejorado la seguridad. Podría ir hacia allá, pero... ¡Oh, mierda! Tengo que ir hacia allá. De hecho, lo que hay que hacer está claro. A ver. Bien. Casi me la lío, pero no. No está mal, han metido la mecánica esta nueva, pero por ahora me parece muy complicado. Pero va a haber que viajar entre dimensiones. Me niego a creer que no haya que viajar entre dimensiones. ¿Qué hago en el templo del desierto siquiera si no va a haber aún un cuadro? Pues se supone que todos los cuadros están en el mundo de la oscuridad, ¿no? He venido al templo este ya nada más que de oídas. Me han dicho que merecía mucho la pena, que había unas pinturas en las paredes muy, muy entretenidas. Y muy bonitas. ¿Eso eran 50 rupias metido en una calavera random? Y he venido aquí nada más que en plan turismo. ¡Ah! Entiendo lo que quieren que haga. No pensaba que fuera una posibilidad. Ah. No se me da bien pensar en... con la arena esta. Por ahora la verdad es que están haciendo... Hay que... tenerlo en cuenta. Están haciendo un buen trabajo en poner nuevas mecánicas. La verdad, me pareció un poco inútil el palo este, que tampoco es que a lo mejor sea el objeto más útil del juego. Es súper situacional, pero tiene cosas del desierto en el templo del desierto, que no es exactamente lo mismo que se pueda decir del Link to the Past. Tenía muchas cosas que no eran... Vaya, he ampliado la habitación esta. Estamos metidos aquí en la pirámide buscando el cadáver de Tutankamón. Y por ahora no está yendo tampoco lo mejor del mundo. Los intentos... Pero porque lo hacían todo muy enrevesado a esta gente. Les gustaban mucho los puzzles. Y no puedo activar esto sin que me caiga. Tengo que ir de lado de alguna forma. Solamente puedo avanzar hacia adelante ahora mismo. Aún no he descubierto la forma de llegar para allá, que existirá. Pero me he saltado alguna posible salida, seguramente. Podría llegar hasta ahí, yendo por las paredes, tal vez. B-
recibo. Supongo que me lo puedo cubrir con el escudo. ¡Au! Eso no vale. Puedo meterme en las paredes, joder. Puedo hacer esto. Mira, no pueden quemarme ni siquiera cuando estoy en la pared. Nuevas formas de luchar contra viejos enemigos que no comprendo. El cerebro no da de sí. Pa' tanto. Pero tiene que haber otra salida aquí o algo que me haya saltado, yo creo. Por la pared no puedo ir porque hay candelabros. Solamente puedo venir por aquí. El puzzle espero que esté abierto ya porque no me apetece volver a hacerlo. Y por aquí arriba también hay un candelabro para fastidiar. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí que antes no podía hacer? ¡Oh, Dios santo! Estoy empanado. ¡Esto! Señoras y señores, definitivamente algo que podía hacer que antes no podía. No veo la arena en el suelo, jope. ¿Hola? ¿Es el enemigo? ¿Esto es la sala mediana ya? Estoy ligeramente inquieto, ha cambiado la música y no sé qué esperar. Así que yo, por si acaso, no voy a tocar mucho la arena. Ah, ¿piedras gigantes? ¡Piedras gigantes dentro del templo! Vale, juego. Oye, tú, ven. ¿Bombas? ¡Ah, arena! ¡Arena! Templo de la arena. Usar la arena. Maldita sea. Ah, es un bicho. Oh, Dios, es un bicho de estos de uno de los últimos templos. Los bichos estos saltarines, que son como los. Como los del Mario. Parecidos, pero siendo saltarines. Que eso sea un mini jefe es un poco triste. Vale, no puedo ir. Vale, vale. Ya lo he entendido. Perdón. No lo tengo. No lo tengo nada en absoluto. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? No puedo llegar hasta ahí. No puedo. Tiene que haber alguna forma de ir por las paredes que me permita llegar hasta ahí, seguro. Me niego a creer que no. Si pusiera aquí... Tiene que haber alguna forma, no puede ser imposible llegar hasta ahí. Salvo que necesite un objeto que no tenga todavía, que es otra posibilidad. Espero no saltarme nada y no haber pensado mal. Anda, mira, han recuperado a estos. Pues necesitaría bombas contra esos enemigos. Toma, para ti, que no me comes nada. No hay nada más aquí, quería comprobarlo. Eso tiene pinta de utilizar el gancho, ¿no? No comprendo que los cofres no te puedes agarrar a ellos ahora. El templo del agua, no sé cómo lo van a hacer siquiera, si no puedo engancharme con el gancho a los cofres, que era toda la mecánica que tenía. Voy a poner las bombas, pero no sé cómo llegar hasta ahí. Bueno, voy a hacer lo que sí que puedo hacer, que es utilizar la arena, como siempre. Oye, ¿entonces puedo hacer esto? ¡Es tu sal! Me corta la invocación de arena. Ah, mierda. Ah, no, pues ahora no se comen los pilares. Por ahora no puedo coger ese cofre, imagino. La brújula. Para que me enseñe todos los cofres que no he cogido en todas las salas anteriores. Lo sé. Y ahora estiremos de cosas al azar.
¡Oh, pues he acertado! Voy a rellenar de arena el templo. Es la mecánica del templo del agua, pero con arena. Nada extraño en la pared que yo vea. Y ahora, mágicamente, esto está a la altura necesaria. ¡Perfecto! Una llave. Vale. Por lo menos ya siento que voy avanzando en el templo. Que también ya era hora. Yo voy a estirar de todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Esto? Pues a lo mejor. Seguro que había algo que hacer sin arena en esta parte, porque en la pared hay cosas pintas. Y ahora no podré pasar porque hay arena entre medias o algo. Oh, vuelvo hasta aquí. Estoy en esta habitación. Vale, o sea que sí que he entrado a esta habitación. ¡Au! Y sí que me puedo meter dentro de la pared, o sea que no hay problema. Pero aquí ya he estado. Y ahora puedo ir al cofre. Tan fácil como así. Vale, voy a ser un poco paciente, que me falta la fuerza vital. Mejor. ¿Y esto es la llave? No lo... Vale. Ha conseguido el guante del titán. Siente la fuerza que emana de tus brazos. Ahora podrás levantar también las rocas grandes. Fenomenal. Ay, me han cambiado los guantes y todo, fíjate, ya son marrones. Bien, o sea que ahora sí que puedo hacer... Me acabo de encerrar yo solo aquí. Y ahora voy a morir de inanición. Y no me apetece. ¡Quita! Vale, vale. Ahora, o sea que... ¿Este templo es un templo o es un mini templo? ¿Tenía que haber descubierto la forma de entrar al templo en la parte oscura? ¿Y acabo de hacer un mini templo optativo? Bueno, no puede ser optativo porque necesita los guantes que acabo de conseguir. Seguro para entrar al segundo templo. Pero ya puedo, creo que ya puedo entrar al segundo templo, sin duda, al templo del agua. Qué raro que lo hayan puesto tan avanzado y que sea obligatorio pasarte todo esto antes de poder entrar al templo del agua. Ahora necesito recorrerme el templo otra vez para poder llegar al cofre que me salté, porque no tenía los guantes, porque no podía... Ahora todo está lleno de arena. Coño, es que estaba ya en esta sala. ¿Cómo se avanzaba de forma normal en esta habitación? Que ya no me acuerdo. Por aquí. No. Tenía que pasar por aquí. Llegaba hasta aquí. Que llegaba hasta la historia esta. Recibo un poco. Es que no me apetece invocar a las arenas. Tampoco es plan molestarlas por molestar. Y llego hasta aquí. Vale, ya lo tengo. Ya lo tengo. Y puedo avanzar por aquí. De verdad que se me olvida otra vez. Y aquí está el puñetero, la puerta esta. Que va a ser una llave, seguro. Porque hay una puerta abajo que tampoco podía entrar porque también tiene una piedra delante. Y no podía malgastar ninguna llave porque tiene una piedra delante. Vale, ya sé dónde estoy y para qué. Pero, esto es más grande. Hay jefe y hay de todo. Pensaba que iba a ser un mini templo. No, esto es el templo. ¿Cómo puede el templo no estar en el mundo oscuro? Tiene que haber algo en el mundo oscuro. Salimos fuera del templo, esto es igual. Y volvemos a entrar ligeramente por arriba. Y también hay cosas arriba que se están riendo de mí y no... ¡Oh! Y la segunda parte va a ser en el mundo oscuro. La segunda parte, en lugar de ser... Ah, mira, cuánto tiempo. Me las puedo parar con el escudo, es una cosa que he descubierto. No lo sabía, pero me lo acabo de inventar, a ver si colaba. También podría invocar a la arena que está justo ahí en medio puesta para utilizarla, pero... Me voy a parar todas las movidas estas. Ole. Tampoco es tan complicado.
Es que nunca uso el escudo y me daba penica ya. Tu casa. Aparece. Ah, pues esta es la mitad del templo. Pues mira, es lo que tenía que hacer. Yo la estaba matando nada más que porque sí. No hay vida para mí. Pero estoy casi seguro que habrá que viajar entre dimensiones. Y elijo la derecha porque sí. Au. Posible matar enemigos para que se abra eso. Ay, coño, me he quedado mirando la flecha. Estoy pensando a ver qué demonios hay que hacer aquí. Vale. ¿Para qué me ha servido hacer esto? ¿Por qué eso es de arena? Para poder coger la estatua, porque tengo que venir por arriba. Anda, esto es el cofre que seguramente sí que sea la llave del jefe. Vale, ¿tengo puestas las bombas? Sí. Nunca está mal pensado coger las bombas. Cuando mueva la estatua, cuando baje la arena, le va a dar el interruptor automáticamente. Y hablando automáticamente, la acabo de liar parda. No puedo. Esto es más adelante. Cuando consiga quitar la estatua podré subir aquí. Tenía que haber empezado desde arriba directamente. Tal vez. Tal vez no. No, lo único que puedo hacer es esto. Ah, vale, ya lo entiendo. Tengo que subir aquí. Coger la estatua. Coger la estatua va a estar cambiando con tiempo el interruptor de qué, en qué estado está. Y ahora ya tengo que bajar aquí abajo. Ahora es un puzzle de tiempo. Vale. Pues eventualmente lo he entendido, lo que me pedían, más o menos. Y hay una puerta ahí que no había visto, que tal vez debería visitar. Y por ahí no puedo pasar. De hecho, creo que es lo único que puedo hacer. No, pero tengo que poder llegar hacia el... Tengo que poder llegar al cofre. Supongo yo. Pero ¿cómo? De hecho, tampoco puedo llegar a esta puerta. La estatua no la necesito en ningún otro sitio, yo creo. Ah, había más interruptores rojos y azules por atrás, ¿a que sí? Míralo, míralo. Ay, Dios, qué despiste. Vale. Hay una salida por aquí y al cofre no puedo llegar de todas formas. No hay arena por aquí, pero habrá. Por aquí conseguiremos que haya arena, seguro. Y todas las piedras fuera, mierda. Thank you.
Voy a seguir explorando, que aún no se me ocurre lo que tengo que hacer, aunque ahora ya lo tengo bastante claro. No sé para qué me ha servido ir para ahí. Y vuelvo hacia atrás. Necesitaré guiar a las bolas. Oh, necesito guiar a esta bola de arriba. Oye, Link, activa la movida. Porque necesito romperlo de arriba. Ya lo he entendido, pero Link se negaba a hacer... ¿A dónde estás mirando siquiera? También la podía haber hecho subir después. Y ahora seguramente vacíe esta habitación y llene la otra, porque quiero ese cofre. Una posibilidad que no se me había ocurrido todavía es... Despéjame un poco la arena, bárreme la historia esta, no puedo. No habrá un objeto pala que aún no tenga, porque es una posibilidad bastante real. Nah, no puedo conseguir ese cofre, yo creo. Au, tengo que dejar de golpearme la cabeza. Todas las veces, pero todas y cada una de las veces. Voy a cambiarlo... no puedo cambiar el objeto de la Y por el objeto de la X, sí que puedo. Porque lo hago al revés todo el rato. Ah, sí, sí. La misma mecánica con los enemigos. No sé cómo se me ocurrió. Eran 100 rupias. Tampoco me hubiera perdido nada, pero hombre, son 100 rupias que nunca vienen mal. A ver, bueno, ahora ya es fácil lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que he parado el temporizador. Y ya no podré volver a activarlo, pero no me hace falta... Tal vez... Ah, por aquí puedo subir. Menos mal, ya estaba preocupado. La gran llave, por fin. Que todavía aún me falta encontrar lo que es al jefe y eso... Oh. Pero la puerta a la que antes no podía entrar sí que puedo entrar, que está aquí. ¡Oh! Ah, pues ya tengo todas. Pero lo agradezco, supongo. Y... vámonos de aquí. ¿Algo más habrá cambiado? Probablemente. No he ido por la parte de... Aún me falta una parte que visitar. Y tal vez debería plantearme matar a los enemigos de estas habitaciones porque pueden desbloquear algo, como por ejemplo esta puerta. Que como... ¿No? Que generalmente matar a los enemigos es un poco optativo, pero siempre hay cosas escondidas que no consigo. A ver, esto es de arena. ¿Por qué? No puedo meterme ahí lateralmente de ninguna forma. No sé para qué me sirve eso. Y esta mitad no la he explorado aún. Ahora de todo eso está por arriba mío. Ah. Pero si esto es igual que la otra habitación de antes, tiene que haber alguna forma de ir por abajo. Más rupias. La mayoría de los cofres son rupias, pero si pudiera conseguir la última mejora... Anda, mira lo que tenía por aquí escondido. La última mejora de la espada estaría guay y todo. Y me acabo de dar cuenta de que puedo utilizar el poder místico de las arenas, maldita sea. Y cogerme a todos los enemigos que haya por el camino. Tengo una llave, puedo abrir eso, pero antes... golismear. Y anda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no me ves!
Más rupias. Esto puedo seguir explorándolo para el lado. ¡Ah! Es la puerta cerrada. ¿Cómo demonios voy por ahí abajo? Tiene que haber alguna forma. ¿Hay alguna puerta arriba? La hay. O sea, es dando toda la vuelta. Vale. Bueno, pues más o menos en el orden que había que hacerlo casi y todo. Pero el templo parece largo y no me metas mi mano. Tengo que ir a hablar con la bruja ella algún día de estos. ¡Qué cabrones! Es imaginativo los puzzles. Alguna vez, la verdad. Se les ha ocurrido muchas tonterías que hacer con la arena. Le daba mucho menos crédito a la arena del que... tal vez... se puede hacer con él. Con ella. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Anda, mira! Distintas formas de cómo hacer un temporizador. Y no tengo llave, así que me como los cagaos. Pero eventualmente tendré que volver para acá. Nunca jamás. Nunca jamás conseguiré mantener equilibrio en una cosa de 2 metros de ancho. A lo mejor el Epsilon se alargó un poco porque el templo pensaba que iba a ser más corto. Y también he tardado en entrar. Y sigo pensando que aún habrá que ir al mundo de la oscuridad. Me sorprende que no. Todavía, por lo menos. Dios. Joder, ¿qué le pasó hoy al sonido? Es que me está haciendo otra vez lo del sonido y no puedo... No me se han matado los enemigos cuando oigo un kick de fondo. Los otros días no ha ocurrido. ¿Por qué hoy sí? Porque hoy no había ocurrido nada más raro. Debe ser por eso. Como hoy no había ningún error al principio, tienen que salir a mitad. Es costumbre en los live streams. Vale, he conseguido la llave, ya puedo hacer el puzzle que había hecho fuera de orden. ¿Te acabas de duplicar o me lo ha parecido a mí? Ese tío ha lanzado 2 rayos láser. Pero estoy a su último templo. Hay un cofre que aún no he conseguido, pero es el que está debajo de la piedra, que no he podido llegar todavía aquí. Tiene que haber algo escondido, pero más descarado que nada. Míralo. No es exactamente lo que quería. Quiero mi último mineral extraño, pero en los 4 primeros templos que estén los 4 minerales es un poco misterioso, ¿no? No sé, a lo mejor... El mineral extraño... ¿Por qué me he vuelto a bajar? El mineral extraño va a ser en el templo de... En el templo no. Quiero decir, en el cofre que está justo en el debajo de la piedra esa, seguro. Que parece que va a ser el que va a haber que dar más vuelta para cogerlo. Si es que está el mineral en este templo, a lo mejor no, pero ya tengo 3 minerales de 4 posibles, lo cual me parece raro. Salvo que hagan que hayan 7 y haya más cosas que conseguir a base de minerales. Vale, la puerta está ahí. Pero todavía no hay suficiente arena por aquí para poder hacer nada. Pero la respuesta seguramente va a ser la misma de siempre. Joder. Ahora voy y lo hago al revés. Ya de pequeña, no spoilees tampoco dónde están las cosas, si hay o no mineral en este templo, que me gustaría descubrirlo. Y esto ha sido un poco inútil, salvo que ahora me puedo meter en plan tal que así y llegar a la puerta esta, a la cual también podría haber llegado dejándome caer sin más. ¿Para qué me ha servido todo esto? ¿Ah? Había rupias dentro de la pared, no me voy a quejar. ¿Cómo llego ahí siquiera? Hay otra entrada. Hay otra entrada que se puede ver en el mapa. La flecha esa de ahí, azul, es una entrada. Pero esa entrada está detrás de la templa del... Es una salida. Es una salida. La puerta del jefe me va a sacar del templo.
para ir al mundo de la oscuridad. Donde a lo mejor está el cuadro, pero me sorprendería que el templo lo alargaran el doble de grande. Aunque puede ser. Molaría un templo entre las dos dimensiones, y creo que me acabo de comer la bomba. ¿Qué digo yo? Tengo yo mis propias bombas, ¿por qué siempre tengo que utilizar las que no son mías? Nada más que por no gastar. Necesito... vaya. Me gusta mucho gastar magia. Poca paciencia hay que tener. A ver. Vamos a relajarnos. Ahí y ahí. Maravilloso. Ahora sí. Casi sí. Pero esto es otro temporizador. Que aún no sé exactamente para qué me sirve, pero bueno. Para esto, vale. Han repetido un poco la mecánica de utilizar el mapeado como un temporizador, pero bueno. Un momento. Puedo meterme en las paredes y no lo he hecho. No creo que sirva para nada. Lo que pasa es que me acabo de fastidiar un poco. Tengo que repetir el puzzle este. O sea, posible. Y arreglado. Ahora voy directamente al objetivo para no perder el tiempo. Que esto me rellenará de arena el suelo, como todo el rato hasta ahora. Ay, pero si voy ya a la sala del jefe, me falta ese cofre. Tengo que mirar ese cofre. A ver, según el mapa puedo ir desde la sala de arriba. Pero es que me mosquea el cofre ese. Bueno, perdón, por aquí no es. Me parece el más enrevesado de conseguir. Y me gustaría conseguirlo. Este de aquí, debajo de la piedra misteriosa. Y hay que ir por ahí arriba. Pero no sé si puedo ir por ahí arriba. Vale, a ver, lo tengo. Probablemente lo tenga. 50% de probabilidades de tenerlo. Pero ya digo, he conseguido... está por aquí. Paredes difíciles de ver. Como no sea el mineral, me voy a cabrear. Van a ser 100 rupias, ya verás. ¡100 rupias! Porras. Tenía que intentarlo. Pero entonces en este templo no he conseguido mineral extraño. Creo que se llama mineral extraño. Una última cosa, voy a volver al principio del templo, pero quiero asegurarme. Va a tardar un poco más de lo necesario, pero aún me falta un cofre aquí. Ya digo, es que por ahora en todos los templos he conseguido mineral extraño y si en uno no hay, es distinto. Y si es distinto, pues ya me mosqué y no sé por qué y quiero golismear. Aunque me he saltado multitud de cofres en otros templos, por lo menos siempre conseguí el mineral.
Y es que estoy a un mineral de conseguir la espada super mejorada del infierno. Estabas ahí todo este tiempo sin más, no vas a ser el mineral ni de coña, eres demasiado fácil de conseguir. Dijo según no puede salir de las tres dimensiones, porque he colocado mal la arena. Este cofre solo se puede conseguir una vez que has puesto lo de la arena, y esto creo que es antes de haber conseguido el poder. ¿Es una puñetera cola de monstruo? Pues no ha merecido la pena nada en absoluto. Pero nada. Afortunadamente puedo volver rápido al teletransporte. Aquí arriba, eventualmente. Por ahí... No, por aquí adelante. Entonces, no en todos los templos hay mineral. Lo cual, pues hombre, es un poco decepcionante, la verdad. Me habían acostumbrado. He debido acertar en justo en los tres primeros, tres que tenían mineral extraño. Lo cual es... Ay, es una lástima. Tengo que... No, espera, ¿tengo que ir por arriba? Sí, tengo que ir por arriba. Puedo quemar a las momias con el cetro de fuego. El problema es que no me merece la pena quemar a las momias con el cetro de fuego. Pero cuando quemas a las momias se convierten en esqueletos. Esqueletos de los que se dedican a saltar y a esquivar tus ataques. Tardo menos matándolos normal. Así que no me merece la pena convertir a las momias en cetros de fuego. O sea, con el cetro de fuego en esqueletos. Es peor. Ahora sí, ya lo había retrasijo de... Ah, no, aquí está la arena. Me había preocupado, digo, me la han quitado. Ahora sí, voy al jefe, supongo. Pero esto parece un pasillo y una otra dimensión, una puerta al final. Tengo que tirarme. No puedo hacer otra cosa, tengo que tirarme. No puedo fusionarme en ninguna pared. Posea. También, alternativamente, se puede hacer esto, claro. Como está en movimiento la arena... Segundo intento. Como está en movimiento la arena, pensaba que no podía hacer otra cosa. La sala del jefe va a ser viajar entre dimensiones, yo creo. Como haya otra parte del templo, esto puede ser eterno. Hola. ¿Es el enemigo? ¿No? Que si podían parar lo de la guerra esta un rato. Vale, vas a una sala del jefe grande. Y tú eres nuevo y no lo comprendo. Bueno, la mecánica yo creo que está clara, ¿no? No te muevas, que voy a por ti, vaya. Se puede ver de dónde va a salir y se me va a gastar el fuste pronto. A ver, quédate quieto un rato, que estoy hasta las narices de podar aquí. Bueno, primera fase no es complicada. Ahora ya evidentemente ha cambiado la forma de actuar. Encontrar el punto central es la clave de la victoria. Sigue así. ¿No te habían dicho que soy un exterminador? ¿Te crees que me va a ganar una simple planta? Si estoy hasta la huevo de matar Mai Mai, es que por lo menos son conscientes y se pueden defender. ¡Au! Eso me ha sorprendido, fíjate. Supongo que me podría haber cubierto con el escudo. ¿Tienes ojos dentro? Eso no es normal. Intento pegarle a las pequeñas, pero por ahora no he tenido éxito en mi intento. A lo mejor hay algún otro objeto que le afecta, como el báculo del viento o alguna cosa así. Ay, no me puedo meter en las paredes. Pues no sé esquivar el ataque. Podré utilizar lo de la arena a lo mejor para quitarme del recorrido. Siempre tengo escapatoria. Pero no se me da bien quedarme en los sitios así estrechos. El jefe este ahora es un poco más complicado de lo que le estaba dando crédito, tal vez. Pero no te puede quedar mucha vida, amigo. Y yo me voy a apartar si no te importa. Esto es jugar al gato y al ratón. Tiene un límite de rango. Vale. Esa es la clave. Ahora, espera, no corras.
¡Spamea más rápido! Vale. Y esto es un poco triste porque me parece que la plataforma en la que estoy se va a empezar a desintegrar y puede que muera. No morir, pero me van a respawnear y va a ser todo muy anticlimático. Vale, por lo menos... Ah, se va a estabilizar la arena. Mira, así por lo menos no voy a quedar mal. ¡Anda! ¡Si es la secuestra niños! Contenidos de corazón, perfecto. Tengo más vida y soy más guay. Y el poder del amor me recupera toda la vida. Y buenas, ¿qué tal? Todo ha sido en el mundo normal y ha habido que venir al mundo de la oscuridad. Nada más que para liberar a la tía esta. Y para luchar contra el jefe. Ha sido extraño, pensaba que iba a ser el templo más largo del mundo. Entre dimensiones y todo eso, pero recuerdo... O sea, recuerdo, no. Me estoy imaginando que uno de los últimos templos va a ser eso. Va a haber que viajar entre dimensiones. Es muy tentador que es una cosa, seguro que cuando diseñaron el juego, demasiado tentadora para que no hagan. Ah. Oye, te vas a quedar encerrado en el mundo este, ¿verdad? Porque me he acostumbrado a que la escoba venga a buscarme ella sola. Que si llego a saber que tenías entrenada la escoba para que me busque sola... ¿para qué vienes directamente? Nada más que para quejarte. Alin, ya sabía que ibas a traer... Que ibas a traer buena suerte, eso es ahora. Cuando eras mi taxista, no eras nada más que un aborde. Que si es que no me pagas propina. Que si es que no tengo tiempo. Que si es que, pues, si tienes que llevarme, me llevas. Superpato no se quejó nunca. Y por eso lo prefiero a ti. Ejem, ¿por qué has tardado tanto? ¿Qué pretendías haciendo esperar tanto tiempo? Primero, dentro del cuadro dudo que tengas conciencia del tiempo que pasa. Segundo, dentro del cuadro no puedes morirte de hambre. Así que a lo mejor deberías desear a ver, que te hubiera rescatado más tarde, de hecho. Bueno, no importa, yo seré bueno y te perdonaré. Ahora lo más importante es que no te montes en la escoba y sigas mandando a la escoba sin ti. Solo para que quede claro. Has ayudado a los otros sabios. Venga, no te quedes ahí plantado como un pasmarote. Vete corriendo a ayudarlos. A esta tía le tenían que haber dado justo. Mira, pues uno. Lo que necesitaba esta chiquilla era precisamente que le dijeran: eres uno de los siete sabios. Para aumentarle ahí el ego. Como no tenía, pues así por lo menos es un poquito más egocéntrica. Ten cuidado, ¿vale? Que sí. ¿Qué tal estáis? No os lo vais a creer. Había traído comida para todos, menos para ti, Guri, y se la ha comido el perro. Así que... ¿Qué cosas, no? Pero vamos, estáis aquí bien, ¿no? Todo bien, está bien, todo, la calefacción bien, la temperatura, tenéis agua corriente y todo eso, pues... Yo me voy yendo. Si no necesitáis nada, me voy. ¿Vale? Pues eso. Oh, más vídeo. No comprendo que haya historia. Es una cosa que no comprenderé. En Lorule también existió un héroe legendario hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, ya no hay héroes en Lorule. Qué cosas. Héroe de Irule, eres nuestra única esperanza. ¿Por qué? ¿La princesa no es uno de los siete sabios siempre también? ¿Por qué lo tienes secuestrada ahí? ¿Princesa de Lorule? ¿Hilda? Como sea que... No. Negapato, no. Tengo que comprobar una cosa, así que no te cites, Negapato, que no voy a guardar en ti. Y es... Me voy a mi casa. Que os den por culo. ¡Ja! ¡Oh, no! Sabía que no tenía que haber rescatado a la chiquilla. Si es que lo sabía. Ahora se presenta en plan etéreo. Hola, soy Airin. ¿Te has asustado? Cuando estaba dentro del cuadro no podía hablar con nadie. Fue un rollo, tú me has salvado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Gracias. Por cierto, ahora resulta que formo parte de los sabios. ¿No es genial, no? Ya sabía que no era una chica normal y corriente. ¿Ves lo que yo os decía? Lo único malo es que no puedo moverme de aquí, así que por ahora te prestaré a Escobito. ¿Y puedes no hablarme nunca más? Porfa. ¿No? Aunque estés solo, se encargará de llevarte como siempre, así que no te preocupes. ¿Qué ganas tengo de volver a ver a mi abuela? Esta explicación hubiera venido bien mucho antes, porque me llevo montando en la escoba sin saber que iba por control remoto de hace tiempo ya. Pero bueno... Guardaré aquí, y cuando digo aquí quiero decir no, Negapato. Esta vez me voy a mantener firme y voy a guardar en el mundo real. ¡Que te den! Y el próximo día supongo que sí, que otra vez para atrás. No sé por qué Lao va a salir y siempre intento corregir la posición y lo hago en la dirección contraria a la que quiero, maldita sea. Es que no falla. Todas las veces. Vale, ahora sí. Crisis superada.
Super Pato, sé que me echas de menos. Yo a ti también, créeme. A ver si consigues liberarte de tu cárcel esta en la que estás metido en las veletas y vienes a ayudarme ya, porque sin querer acabo de liberar a... He activado... No sé dónde le he tocado. Pero la escoba esta robótica que me viene a recoger a veces le he dado algún botón y ha activado el intercomunicador y ahora se puede comunicar conmigo la tía esta, que es una pelmaza. Y eso contigo no pasaba, así que si puedes, yo que sé, a lo mejor si activo todas las veletas, si te liberas o algo y vienes a por mí a llevarme de viaje, lo apreciaría, Superpato. Que lo sepas, yo confío en ti. Sigue haciendo lo que estés haciendo, que supongo que estarás en lo tuyo. Pero ahora sí, ya vamos a cortar el próximo día más Link Between Worlds. El próximo día, para la gente que lo esté viendo en el live stream y a lo mejor ha llegado tarde, va a ser mañana. Mañana va a haber dos live streams esta semana de Link Between Worlds porque... ¡Ay, los maimais! Mejoraré el objeto el próximo día, porque sí, pero que es que es tarde ya y tal. Así que eso. Nos vemos el próximo día y ya no me acuerdo lo que iba a decir, nada más que por tontear los maimais. Pero que iré al siguiente templo, al templo del pantano, lago, pantano, una del... Al templo del lago y al templo del pantano, en realidad, a los dos, porque creo que son los dos únicos que me faltan, y es mentira, porque también me queda el templo de arriba del todo de la montaña de la muerte. Pero eso ya será el último, seguramente, o el penúltimo templo, si es más o menos como el Link to the Past. Pero bueno, lo que quería decir es que se acabó lo que se daba y está entrando inquietantemente un soldado aquí, dentro de escena, que no le tocaba ahora y se está saltando el récord. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, de hecho, mañana. Generalmente son todos los sábados. Esta semana va a ser también el domingo, porque hay que terminar esta historia antes de Navidad y si no, pues no tenemos tiempo y tal. Para asegurar, solamente es por si acaso. Pero bueno, nos vemos entonces mañana. ¡Hasta luego!